¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias a todos por estar acá. Vamos a en breve empezar la transmisión de la conferencia Ecología del Envolvente. Pero antes queríamos comentarles un poco el contexto en el cual se está dando esta conferencia. Bueno, es una conferencia que estamos organizando desde el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad de Itela, en conjunto con Archivo de Arquitectura, coordinado por Ana Font, que quizás Ana podés contarnos un poco. Sí, como lo que hemos estado haciendo estos años con el archivo, a lo mejor que no es tan conocido, no se ha hecho tan público y hoy es un día un poco especial en ese sentido, porque el archivo de la escuela arrancó hace 8 años y al principio de una manera como muy casi deportiva, con alumnos, después siguió siendo con un equipo siempre fundado por alumnos, pero al principio era realmente muy, muy del día a día y registrábamos eventos, pero eso empezó a formalizarse y a volverse como un registro más sistemático en estos tiempos y lo que era un poco el espejo de la cultura de la escuela fue tomando forma y bueno, aunque hasta ahora ha sido una infraestructura como más desde adentro, digamos, la posibilidad de empezar a hacer este broadcast de eventos de estos últimos años, me parece que va a permitirnos también abrirlo y que no solamente estemos como registrando, sino que empiece a ser consultado potencialmente también a través de la web. Y creo que un poco este es el evento de hoy, tiene que ver un poco con eso. Sí, claro, el archivo de arquitectura registra las actividades, bueno, curriculares, extracurriculares, académicas y culturales de la escuela en general. Lo hacen a través de video, fotografía. Claro. Sí, o sea, el registro en realidad es de las actividades extracurriculares, como la que va a suceder hoy, que es una conferencia de 2017, de mayo de 2017, pero también registramos jurados y como situaciones más internas académicas. Y lo que es interesante de los registros es que van tomando formas. En el caso de la fotografía, en gran medida en las exhibiciones de fin de año de la escuela y también después en instalaciones que se volvieron bastante permanentes en el taller. Pero el tema de los vídeos en los últimos 2 años ha crecido mucho porque hemos empezado, bueno, siempre hicimos transcripciones, pero ahora de una manera mucho más estratégica y entonces outputeamos vídeos de distintas longitudes, con citas y tiene una agenda cultural bastante fuerte y eso es lo que estamos empezando a subir a la web. Y después, digamos, como otro aspecto que es muy importante es el Archivos de Arquitectura, que es una publicación que tiene ocho números hasta ahora y estamos trabajando en los próximos 2 números de manera más inmediata y en otros 2 de una manera más a mediano plazo. Y es una publicación que empezó como transcripciones de conferencias en los 2 primeros números y después se fundan esos registros y toma también otros componentes, pero siempre como parte de esta voluntad que creo que tiene que ver con la ética de la escuela, ¿no? De transformar el material este en un material que ahora ya se va a volver histórico de algún modo porque va a poder ser como revisado desde adentro y potencialmente como disponible, ¿no? Y eso es algo bastante, bastante interesante. Claro, sí, bueno, en ese sentido, la serie en la cual esta conferencia sucede lleva por nombre Archivo Redux. Y un poco, como comentaba Ana, la idea es que esta se podría decir la salida inaugural o la salida a público del archivo que viene trabajando muy intensamente. Creo que ha ido expandiendo. Además de sus esferas de registro, sus esferas de publicidad o de hacerse público, los libros son un buen ejemplo y otras publicaciones también que han habido. Y esto, en algún sentido, es un paso
mayor, o como un paso importante, me parece, que es empezar a difundir y hacer públicas los registros del archivo. Y esta primera serie tiene por objetivo o por objeto, sí, de conferencias que son para archivos singulares, ¿no? Como de que Claro. cierto carácter, que han marcado, o han marcado algún hito, o siguen siendo interesantes para ser pensadas. Sí, creo que, bueno, el plan es que haya varias. Esta es la primera y todas las de esta primera serie van a, creo, compartir esa característica que estás comentando ahora. Esta en particular, y a lo mejor si quieres para entrar un poco en el tema de esta conferencia que elegimos como primera, es particular de varios modos. Primero porque es como la única conferencia que está hecha al mediodía, es de día. Es en el aula magna y es un aula que está completamente llena, gente de pie, y fue una situación muy, digamos, memorable para muchos que estuvimos ahí. Alejandro Zaera vino a Buenos Aires, en realidad para varios eventos. Creo que había en esas fechas una edición de Arte Va going on, y bueno, y como parte de su visita vino a la escuela. Y ya te digo, o sea, fue como un momento bastante de confluencia, diría, de un cross-section de la escuela, tanto de profesores como alumnos. Y la conferencia que dio se titulaba Ecologías de la Envolvente. Y también es un poco lo que decías, que me parece que no es algo que ya no solamente tenía sentido en ese momento, sino que ahora también gana otros sentidos. Y a lo mejor, si quieres, podemos un poco comentar, no sé si tú pensaste un poquito al respecto que te interesaba para abrir boca y que se queden los que están ahora conectados viendo la charla. Sí, creo que es interesante leerlo, o digamos, pensar esta conferencia en serie con textos de Alejandro Saera, como como uno podría decir, o en relación a la teoría de la envolvente, por ejemplo. Pareciera que esto es esta conferencia y que es como el producto o la condensación de una investigación de varios años. Es un paso más en volver más específica, o creo que en algún momento lo habíamos comentado, de la performance material respecto a las envolventes, y ya no como una teoría un poco más universal, categorías un poco más universales, ¿no? Si uno piensa en las envolventes del texto Teoría de la Envolvente, todavía son un poco abstractas o carecen de materialidad, están más pensadas sin espesores, por ejemplo, ¿no? Claro, como más de la composición y el ornamento como medios de la agenda, digamos, sí, o sea, creo que en la primera parte también de la introducción de Ciro habla un poco de la condición esta dual de la ética de Alejandro en su trabajo y comenta esa relación entre lo que es cuando llamas envelope o skin, que al final Alejandro lo que hace es como tratar de juntarlo y cómo cargar de conocimiento politécnico aquello que a veces estaba como segregado, como dos tipos de mundos que no se tocan. A mí me parece que es interesante también en términos de la estructura de la charla. La conferencia empieza casi como una descripción de un linaje histórico y muestra material de diagramas de una investigación de fondo muy fuerte que lleva muchos años haciendo y después transiciona casi de una manera natural a mostrar proyectos de su oficina en los últimos años y no duda como en generar esa condición de transición y creo que la conferencia también te mantiene esa expectativa porque casi que te contextualiza y después además problematiza eso que está siendo estudiado, ¿no? Y creo que es parte de la manera de trabajar que es interesante, que es esta especie de activismo disciplinar que tiene Alejandro de siempre como tratar de autotrascender aquello que está planteado como un conocimiento constructivo, pero basado en un conocimiento
técnico, duro y constructivo, ¿no? Y esa versatilidad me parece que es muy interesante para estos tiempos también, ¿no? Como, sí. Sí. No, y pensaba como esto de que habría que pensarlo igual, pero primero está la intuición teórica y después está la investigación, que seguro están realimentadas, pero me parece que hay uno podría leer una cierta como avance y movimiento de resolución, como que va ganando cada vez más resolución el trabajo respecto de cómo empieza. Bueno, creo que no sé si nos quieren escuchar hablar, creo que podemos hablar horas de esto. No, vamos a empezar entonces con la transmisión. La conferencia es de mayo del 2017 en el Aula Magna y vamos a seguir transmitiendo entonces conferencias del archivo. Así que bueno, entonces lo dejamos con la conferencia. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene. Esta es una actividad más de las que organiza el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea, que, como todos ya saben, es un centro que lo que busca hacer es construir esos espacios extracurriculares que escapan a la actividad diaria, estructurada, burocrática que a veces tiene la escuela. Intenta generar como espacios de discusión en donde se puedan debatir ideas, generar ideas y criticar internamente lo que se hace en la escuela y externamente a ideas que vienen de afuera o intercambios que se hacen todo el tiempo. En ese sentido, todos tienen a mano el póster que finalmente salió, el póster de este semestre del centro, que van a poder ver todas las actividades que quedan para esta primera mitad del año, que está bastante cargadita, así que tienen para elegir. Espero que puedan venir a todas y nada. Espero volver a verlos a todos otra vez con un aula así de llena, que es lindo ver que no haya lugar para sentarse. Bueno, sin más, lo voy a dejar con Ciro Nagle, que va a presentarlo a Alejandro. Gracias. Bueno, hola a todos, voy a tratar de ser breve para dar la bienvenida a Alejandro Zairapolo. Es una muy linda ocasión a nivel de la escuela tenerlo con nosotros, y para mí personalmente también es un placer personal tener a un amigo aquí. Como seguramente conocen a Alejandro, voy a semi-leer su currículum, que me parece que no obviamente no como todos los currículums, pero este en particular no agotas el sentido que puede tener Alejandro en la cultura arquitectónica contemporánea. Pero solo a nivel de información les cuento que Alejandro es español, estudió en Madrid en la ETSAM en los años 80, se graduó en el 88, es decir que es parte de una generación que ahora tiene 50 y pico. Luego de eso trabajó en OML 3 años. Luego de eso estudió en Harvard un Mark II, que también se graduó con honores, y luego de eso trabajó en OMA en los tempranos años 90, oficina de la cual creo que se pueden reconocer una gran cantidad de influencias en su discurso, en su actitud cultural. Creo que esos dos sustratos de su formación son bastante visibles, por un lado en una voracidad por lo emergente, por lo que está obviamente frente a nosotros pero no somos capaces de ver, por lo que paradójicamente puede ser considerado banal en la realidad. Puede estar desprestigiado, puede estar fuera de la
del espectro de atención del arquitecto o de la disciplina en general, y que justamente por estar, en parte por estar fuera del radar del arquitecto, toma un valor profundamente teórico y refrescante culturalmente, así como también se puede reconocer la influencia que puede tener su formación española en Madrid, en su actitud moderna, básicamente en su sensibilidad moderna, en su voluntad de universalidad, en su voluntad de discurso englobador, en su ética racionalista, en su gusto por el conocimiento duro, por la técnica, en su no tenerle miedo a la literalidad en el conocimiento técnico. Solo que, digamos, el cruce de esas dos formaciones genera en Alejandro una personalidad disciplinar sumamente interesante porque conjuga quizás algunos de los buenos, de los muy interesantes aspectos que hay en el pensamiento continental europeo y otros que puede haber en el pensamiento más nórdico, más anglosajón, que tiene que ver como justamente juntar esos dos mundos de un pensamiento que está arraigado y soportado técnicamente, pero por otro lado que tiene revires y pensamientos paradójicos o formas de autotrascendencia o de autodesafiar las lógicas de base. Esa ética dual creo que se permea sobre toda su práctica, particularmente en los años 90 formó con Farshid Mousavi Foreign Office Architects, oficina que de una gran influencia en esa década en particular y en la década siguiente. La oficina trabajó hasta el año 2011 y durante esas dos décadas, entre su práctica a través de FOEI y su trabajo académico, generó una y también su trabajo teórico y de publicaciones, generó una forma de activismo sobre la disciplina contemporánea muy multifacética, que por un lado tiene aspectos duros y técnicos, por otro lado y una especie de severidad de base, por otro lado tiene una voracidad profesionalista, una voluntad de hacer el mundo que es muy movilizante, por otro lado tiene un alto grado de incorporación de teorías y modelos de otras disciplinas que permearon en la arquitectura en los años 90 en particular, y un poco en la confluencia de esos mundos, Alejandro formó lo que es difícil de discernir como modo de práctica, porque justamente cuando uno la atrapa de una cierta manera se acaba por otro lado. Esa no diría ética porque es una palabra muy, muy seria, pero esa actitud respecto de la práctica y del pensamiento disciplinar sigue en el presente, ya desde los años 2000 en roles académicos más directivos, como dirigir el Bernaje o enseñar o tener chairs de ciertos periodos de tiempo en Yale o haber sido decano de Princeton. Y desde esos roles también pasar a ocupar un espacio quizás igualmente, yo diría igualmente activista, culturalmente activista, pero incorporándole aspectos más administrativos, en el sentido no de lo burocrático, sino de la idea de manejar o maniobrar entre ideas y movimientos fuera de los propios.
Y quizás, digamos, un poco llegamos a su práctica actual con esa multiplicidad de prácticas, algunas de las cuales siguen trabajando sobre esas voluntades de encontrar territorios obvios pero insospechados para la arquitectura, y otras encontrando espacios más curatoriales o dirigentes en términos de cómo se administra la influencia sobre la cultura contemporánea. Bueno, no sé si se me escapan millones de cosas, pero quería dar una breve contextualización. La charla de hoy va a estar muy focalizada sobre una investigación que Alejandro viene haciendo hace bastantes años y que está a punto de producir un libro próximamente. Así que sin más, quiero darles la bienvenida a Alejandro y que todos demos un buen aplauso. Yo no sé si va a funcionar. Sí, vale. Ups. No sé si va a funcionar si lo dejo así. Espero que no se caiga. Bueno, muchas gracias, Ciro, por la oportunidad de venir a presentar este trabajo aquí a Buenos Aires, a la escuela que diriges ahora. ¿Eh? No, no, no funciona. Vas a tener que tenerlo. Bueno, muchas gracias, como estaba diciendo, y como ya ha dicho Ciro, la clase que voy a hacer hoy no es una clase sobre mi trabajo, es una clase sobre una investigación que llevo haciendo desde, yo creo que el año 2000, probablemente 2007-2008, sobre el problema de la envolvente de los edificios, ¿no? Este trabajo está fundamentalmente basado sobre una especie de reorientación de la práctica o de la ideología de mi práctica profesional después de varios años de práctica, digamos, dentro de unos parámetros que podríamos hablar como de neoliberales. O sea, yo fui uno de los arquitectos que en un determinado momento intentó explorar los potenciales de toda una serie de procesos que estaban pasando pues a finales de los años 80, principios de los 90, en los que empiezan a generalizarse ciertas condiciones políticas, sociales y económicas que se han venido a englobar o a clasificar bajo la palabra globalización. Pero también es un momento que coincide, quizá no por casualidad, pero yo creo que las dos cosas están relacionadas con el inicio de la utilización de los instrumentos informáticos en la arquitectura, que de hecho eso es una de las cosas que en las que creo que sí que fui de los primeros arquitectos que entraron a trabajar con computadoras. Yo siempre digo que en el año 90, básicamente antes del año 90, trabajar con una computadora era casi imposible. Tenías que dedicarte, si querías trabajar con una computadora, tenías que dedicarte tanto a la computadora que tenías que dejar de ser arquitecto, ¿no? Entonces yo soy, en el año 90, yo creo que hay un momento en el que ya podemos empezar a producir en un ordenador sin dedicarle demasiado tiempo, ¿no? O sea, podemos seguir siendo arquitectos y trabajar con ordenadores. O sea, hay una serie de cosas que están ocurriendo en esos años que yo creo que serían, por una parte, la entrada de la computación en la arquitectura y, por otra parte, la globalización económica, que yo y otra gente de mi generación empezamos con las que empezamos a experimentar, ¿no? Y como parte de esa experimentación, yo creo que había
una posición política casi como de abandono de la escena política. O sea, no nos interesaba cuestionar si la globalización era buena o mala, era interesante. No nos interesaba cuestionar si la computación o la computerización de la arquitectura era buena o mala, era un campo interesante en el que investigar y, por lo tanto, no hacíamos preguntas éticas o políticas a ese tipo de cuestionamientos. Esta es una imagen que yo solía usar para empezar las clases explicando la obra que estábamos haciendo en aquel momento, que estaba basada en un teórico que yo conocí cuando estuve estudiando en Harvard, David Harvey, un sociólogo inglés afincado en Estados Unidos, que hablaba de los mecanismos de desplazamiento espacial y temporal como los dos constituyentes de lo que él llamaba el tardo capitalismo, late capitalism, o sea, todo lo que después, lo que ahora llamamos como el neoliberalismo. Entonces, yo diría que las prácticas que estábamos intentando desarrollar en aquel momento eran un intento de explorar esas condiciones espaciotemporales que fenómenos como las comunicaciones o la infraestructura de transporte, los aviones, las autopistas, la facilidad de movimiento, la logística, por una parte, y por otra parte las instituciones financieras que permitían a través del crédito desplazar en el tiempo nuestras obligaciones financieras, etcétera, eran los parámetros que convertían al espacio y el tiempo en espacios, en materias fluidas, líquidas, ¿no? Que era un poco, de alguna manera, la investigación que estábamos intentando hacer. Años después, ya en el año 2001, cuando era decano del Berlage, empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Después de llevar pues una década intentando explorar esos temas, por una parte, como decano del Berlage, empiezo a ver que hay una resistencia por parte de las generaciones más jóvenes a lo que yo y otra gente de mi generación había estado promoviendo, esa especie como de aceptación de toda una serie de órdenes económicos y sociales que se habían impuesto a través de esas situaciones geopolíticas que se daban en aquel momento, y de repente hay una generación que empieza a mirar con sospecha el hecho de que nosotros no quisiéramos tomar una posición política dentro de esa situación. Es también el año en el que se produce el ataque a las Torres Gemelas, que es un ejemplo en el que aquellos mecanismos de desplazamiento espacial a los que David Harvey aludía se utilizan para destruir las ciudades. Eso ocurre en el 2001, más o menos cuando empiezo el decanato en el Berlage, y luego, años después, en el 2007 o en el 2008, se produce la crisis financiera global, que de alguna manera son los dos momentos que invalidan esos dos pilares, digamos, en los que políticos y económicos y sociales en los que estaban basadas las investigaciones arquitectónicas en las que yo había estado implicado hasta entonces. Y para mí, evidentemente, esto es un momento parece que el mundo afuera está cambiando. Entonces, por una parte, yo nunca me he considerado ajeno a los discursos políticos. De hecho, siempre he pensado que soy un personaje que siempre ha estado muy interesado y muy involucrado en las políticas, y creo que, de alguna manera, nuestra implicación con lo que podríamos llamar el neoliberalismo era determinada y era política.
y yo realmente creía y sigo creyendo en algunos aspectos del neoliberalismo. O sea, lo digo así de claro. Lo que pasa es que evidentemente ha habido cosas que no han funcionado como debían y que hay que revisar. Y de alguna manera, en el año, pues casi un poco antes de la crisis financiera, es cuando empiezo a plantearme, también a través de una serie de observaciones que surgen a raíz del ataque a las Torres Gemelas, el proyecto de las envolventes, ¿no? El hecho de que en aquel mundo fluido y líquido del globalizado en el que habíamos estado operando hasta entonces, de repente empiezan a aparecer barreras con una violencia que nadie pensaba. Esta es la embajada de América en Londres, el otro ya sabéis que es el muro. O sea, empiezan a aparecer las barreras con una fuerza, con una potencia inusitada. De forma que eso me lleva a pensar que quizá el volver a repensar no el espacio fluido como experimento arquitectónico y político y el espacio líquido, sino el borde del edificio, la línea que se traza para separar cosas, para separar ámbitos, es un problema interesante. Y es un problema interesante también, en aquel momento empiezan a haber una serie de informes, como el Stern Report, que es de unos años más tarde, pero que de alguna manera, el Stern Report es previo a la crisis financiera. Hay una serie de gente que empieza realmente a plantear el problema de la ecología, de la degradación ecológica, como un problema importantísimo que podría llegar a acabar con la Tierra, tal y como la conocemos. Entonces, por otra parte, evidentemente, el tema de la envolvente es uno de las cosas que la arquitectura hace en relación con el control medioambiental, el control del entorno, y eso también me lleva a pensar que, al contrario de lo que había pasado hasta entonces, incluyendo esos escarceos con las políticas neoliberales en las que habíamos estado implicados, al contrario de lo que había pasado hasta entonces, en la envolvente, o sea, todos los intentos, digamos, de acción política que había habido en la arquitectura hasta entonces se habían cifrado fundamentalmente en la planta o en la sección. O sea, en la planta y en la sección era donde se inscribían, donde se registraban los órdenes políticos, no donde se representaban. O sea, en la envolvente se representaban, en la sección y en la planta se registraban. Y entonces empiezo a plantearme que si no sería interesante repensar el tema de la envolvente como un lugar en el que confluyen, por una parte, temas de representación y, por otra parte, temas de acondicionamiento ambiental o de tecnología, que empiezan a tomar una relevancia política sin precedentes. Es el momento en el que escribo el primer artículo sobre los envelopes, sobre las envolventes, en Log y en Volume. Me parece que esto es en el 2007, y es casi en este momento que empiezo también a enseñar en Princeton, donde empiezo una investigación sobre la envolvente ya de una forma más seria, y la primera aproximación a las envolventes de alguna manera tenía más que ver con intentar clasificar las envolventes en base a las proporciones y, digamos, a los ratios de fachada, lo que los promotores y los científicos utilizan para calcular cuál es el efecto que tiene la piel
por metro cúbico de espacio contenido en el edificio. Entonces hay una teoría que, en la que hay cuatro tipos, el flat horizontal, flat vertical, cubic y vertical, a los que se pueden adscribir determinadas tipologías arquitectónicas y en las que se intenta clasificarlas o reclasificar las tipologías arquitectónicas simplemente en base a las proporciones del volumen. Esta es la investigación que dura como 3 años o así, yo creo que entre el 2008 y el 2011 desarrollo ese trabajo en Princeton. Y luego hay una segunda parte que es que tiene lugar empieza en el 2012 y que tiene una continuación, pero también un cambio en la orientación como resultado de la invitación de Rem Koolhaas para participar en la Bienal de Venecia del 2014 sobre el tema de la fachada, no de la envolvente, sino de la fachada. O sea, el encargo que yo tengo es más, digamos, antiguo que el que yo estaba, porque básicamente la idea de la envolvente es que los edificios cada vez son más, o sea, las cubiertas cada vez se parecen más a las fachadas y que por lo tanto hay que empezar a pensar en la volumetría del edificio y en una cierta homogeneidad de la condición de límite tanto en la cubierta como en la fachada. Y entonces a partir de la invitación de Rem empiezo a pensar en otra serie de cosas que tienen más que ver con la materialización de la envolvente. O sea, el primer análisis es casi tipológico, el segundo análisis es mucho más relacionado con la materia, ¿no? Y parte de una idea que propone Rem como generador del concepto central de la Bienal, que es que antiguamente pues cada lugar tenía una arquitectura distintiva que se relacionaba de una forma específica con un clima y con unas posibilidades de obtención de materiales y de técnicas de trabajar con esos materiales y de repente todos los edificios son así en todo el mundo, ¿no? Es como una especie de globalización de las técnicas arquitectónicas que está en el origen de esta segunda visión, que es la que voy a contar hoy, en la que tecnologías pues como los SIP panels o el CalSIP o el Tyvek o el Styrofoam de repente se convierten en los materiales que construyen el 90% de los edificios del mundo, ¿no? Ya independientemente de si estás en Tailandia o estás en Alaska. Entonces, el proyecto de la envolvente para la Bienal se plantea como un análisis de la evolución de las tecnologías de la envolvente que nos han permitido llegar a hacer cosas como esta, y que fundamentalmente empiezan es una especie de análisis histórico que empieza aproximadamente a principios del siglo XX, pero bueno, hay como variaciones, hay cosas que empiezan antes, y el detonante de todas de repente la concentración sobre el detalle de cómo se llega a construir la envolvente viene porque en esa investigación que empiezo a hacer en ese momento sobre las técnicas de construcción de las envolventes, me dan estas fotos de Permastilisa, que es una empresa multinacional que construye fachadas en todo el mundo, donde porque yo quería exhibir piezas de edificios.
en la Bienal. Entonces empezamos a pedir a distintas empresas si podían, y una de ellas era Permastilisa, si tenían mockups, si tenían este tipo de pruebas hechas antes de construir el edificio. Efectivamente, había una serie de mockups que empezamos a recolectar, y lo que era muy interesante era que veíamos estas piezas, estos mockups de distintos edificios que son más o menos reconocibles, construidos en las últimas décadas en todo el mundo, y nos parecía que las fotos de la izquierda, las fotos del detalle, eran muchísimo más interesantes que los edificios que aparecían en las fotos de la derecha. Y eso de alguna manera nos hizo sospechar que aquí había algo interesante, ¿no? Había, en las fotos de la derecha teníamos arquitecturas totalmente banales o casi totalmente banales, tampoco y en las fotos de la izquierda teníamos unos artefactos que tenían un nivel de sofisticación considerable, y yo creo que de diseño. O sea, que cuando mirábamos esas partes eran mucho más sofisticadas que los todos que componían. Entonces eso nos llevó a pensar que por qué pasaba esto, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo pensamos los arquitectos las envolventes. Y el ejemplo que siempre pongo cuando cuento esto es el de este, por ejemplo, el Seagram Building, un dibujo de arquitecto quinta esencial, en el que hay estas líneas verticales que explican los montantes de la fachada y que explican, y bueno, el dibujo explica una determinada composición de la fachada, pero realmente lo que estábamos viendo en esas fotos de Permastilisa era que detrás de esas dos líneas verticales repetidas con las que los arquitectos componíamos la arquitectura hasta entonces, hay un mundo de complejidad fascinante, que es el mundo del montante, en el que se gestionan los tránsitos las transmisiones de energía, las transmisiones de agua, de la entrada de agua, la ventilación. Empezábamos a pensar que ahí en ese punto de convergencia entre distintos materiales, de ensamblaje entre distintos materiales, se están dirimiendo cosas que tienen unas implicaciones ecológicas importantísimas. Y entonces eso fue cuando de alguna manera tuvimos esa revelación de que era muchísimo más interesante y mucho más relevante de cara al mundo exterior, a la disciplina, trabajar en el detalle y pensar en el detalle no desde un punto de vista, y esto yo creo que es importante explicarlo, la forma en la que estamos mirando el detalle no es la forma en la que Mies miraba el detalle o en la que Kenneth Frampton miraba el detalle, eso es la tectónica del detalle. En el fondo todo el proyecto de la envolvente es atectónico, es tectónico porque la arquitectura es tectónica, pero los parámetros que determinan el proyecto tienen mucho más que ver con la gestión de ecologías económicas, climáticas, medioambientales que se producen en esos detalles de ensamblaje de la fachada. Entonces el libro, el proyecto que hicimos para la Bienal se basó en lo que voy a explicar hoy, que son básicamente una identificación de lo que llamamos assemblages, que obviamente es una palabra de cuño de Leuciano, que no, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo traducen assemblages? ¿Ensamblajes? Creo que no se llama agenciamientos. Agenciamientos es como lo han traducido. En el fondo yo creo que desde el punto de vista arquitectónico se traduce mejor como ensamblajes, ¿no? Porque es más como de poner cosas juntas. Pero el proyecto de la Bienal consistió en intentar identificar 12 especies de ensamblajes de envolventes
que básicamente cubren el rango de todas las posibles especies de envolventes en las que normalmente operamos los arquitectos contemporáneos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, había 12, ahora, bueno, ya luego cuento un poco, porque esto es un proceso en el que vamos aprendiendo cada vez más sobre el tema, y esta es el estado en el que estaba en la Bienal, que creo que es un estado todavía importante, interesante, que se continúa, pero ahora hay solamente nueve formas de ensamblaje, aunque la clase que voy a hacer hoy voy a hacerla como en base a esas 12, y luego os explicaré por qué. Pero básicamente la idea era estudiar cada uno de esos ensamblajes y ver cómo se habían ido relacionando con determinados momentos críticos a lo largo de ese periodo del siglo XX, que es básicamente en el que empiezan a funcionar las tecnologías de la envolvente con las que trabajamos hoy en día. Entonces están, pues, las guerras, las crisis económicas, la crisis del petróleo, las crisis energéticas. De alguna manera lo que intentamos es ver cómo los ensamblajes, cada una de esas especies, sobrevive al medio ambiente. Y entonces lo que vemos es que en determinados momentos hay ensamblajes que se convierten en predadores predominantes, y hay ensamblajes que se extinguen. Por ejemplo, el asbesto, el asbesto, sí. El asbesto no es un ensamblaje, es un material. Hay que diferenciar muy claramente en este momento entre lo que es pensar en materiales y en ensamblajes. La arquitectura, las formas de la disciplina tectónica tradicional se basaban fundamentalmente en materiales: construcción en ladrillo, construcción en piedra, construcción en acero y cristal. Los ensamblajes son una reunión de materiales distintos. Funcionan y evolucionan mucho más rápidamente que los materiales, porque claro, el vidrio ha evolucionado mucho, el acero ha evolucionado menos, el ladrillo no ha evolucionado casi nada. O sea, los materiales casi no evolucionan. Lo que estamos intentando hacer aquí es una especie como de teoría evolucionaria de la envolvente. Estamos tratando los ensamblajes como si fuesen especies animales que están reaccionando a un medio ambiente que va cambiando, y va cambiando cuando hay una guerra, cuando hay una crisis, cuando hay, que son, digamos, las líneas que van apareciendo horizontalmente, ¿no? En ahí íbamos marcando en el mapa, y entonces veíamos cuando, por ejemplo, los ensamblajes que tienen que ver con el aislamiento, que ya no es un ensamblaje, era un ensamblaje en la versión de la Bienal, ya no es un ensamblaje porque ahora tenemos otra forma de clasificar, que ahora os explicaré. Básicamente la idea era intentar ver cuándo, e intentar entender por qué en determinados momentos de la historia de la arquitectura reciente hay edificios más transparentes o menos transparentes. Por ejemplo, en Chicago, en los años antes de final de siglo, había edificios, se construyeron edificios como el Reliance Building, que son más transparentes que el Lever House. Aunque no lo parezcan, si se mide la cantidad de vidrio por unidad de fachada, el fenestration ratio, el ratio de fenestración, es más alto en el Reliance Building que en el Lever House. Curiosamente, después de la exposición de Chicago del 93, los edificios de repente en Chicago mismo se convierten en mucho más opacos. Empiezan los mismos arquitectos, Barnham Root, toda la gente que había estado trabajando en el periodo histórico de Chicago, empiezan a hacer edificios con ventanas más pequeñas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Alguien sabe por qué ocurre esto? ¿O
ocurre porque ocurren dos cosas al mismo tiempo. La exposición de Chicago, Gideon tiene la teoría, o Gideon explica por qué ocurre esto, que es el primero que intenta explicarlo, porque parece una especie de retroceso, ¿no? Los edificios eran más transparentes, de repente se convierten en más opacos. Entonces Gideon dice, no, es que en la exposición universal de Chicago el estilo que se adoptó fue un estilo de arquitectura neoclásica. Entonces el estudio de arquitectura neoclásica después se contagió a los arquitectos, y a partir de ese momento los arquitectos dejaron de experimentar con hacer edificios cada vez más transparentes y empezaron a volver a hacer arquitecturas neoclásicas. Esa es la explicación estilística que nosotros rechazamos. La razón por la que los edificios se hicieron más opacos fueron dobles, y no tengo el mapa por aquí, no sé si luego depende del tiempo que tenemos puedo sacar otras presentaciones que tengo y explicarlo con hard data, pero hay una curva que se traza perfectamente del el precio de la electricidad. Empieza a bajar porque se hace cada vez más accesible, el suministro eléctrico en las ciudades se hace cada vez más accesible, con lo cual el suministro eléctrico es barato, y al mismo tiempo el precio de fabricación del vidrio, o sea, los primeros que empiezan a fabricar el vidrio en Chicago es PPG, Princeton Plate Glass Corporation, que están localizados en una zona en Indiana, muy cerca de Chicago, en la que de repente a finales del 19 se descubre una bolsa de gas enorme, y entonces todos los fabricantes de vidrio se colocan allí. Se colocan en Indiana, PPG se coloca en Indiana, entonces es capaz de surtir a un precio muy barato de vidrio a Chicago. Y en un momento en el que la luz eléctrica todavía no es viable, o sea, los edificios para oficinas necesitan luz para que la gente pueda trabajar. Básicamente los edificios empiezan a hacerse más transparentes, porque cuanto más transparentes, más horas de trabajo, mejor rendimiento de los trabajadores en esos nuevos edificios de entonces hay una curva perfecta que se cruza en el más o menos en el 1900, en el que el precio de la electricidad y el precio de el precio, entonces la bolsa de gas se consume, la bolsa de gas de Indiana se agota, con lo cual el precio del vidrio empieza a subir en el 1900. Ahí es el momento en el que de repente los arquitectos, que no somos inmunes a lo que está pasando por ahí, a pesar de que lo pretendamos, se dan cuenta de que los clientes les importa un rábano tener más ventanas, porque ahora ya encienden la luz eléctrica y tienen luz para sus trabajadores, mientras que en Chicago hace bastante frío, entonces es mucho mejor tener un muro más gordo, más sólido, más aislante, y entonces de repente ahí se produce un cambio de arquitectura. Ese tipo de reacciones de la arquitectura a otras ecologías de las bolsas de gas en Indiana, del precio de la electricidad y la capacidad de producir electricidad, de la concentración de trabajo en las ciudades, son las que nos interesa explicar y las que explicamos en el libro. El libro ahora mismo se ha reclasificado, o sea, la parte con la que empezábamos, que es más o menos la que os voy a contar después brevemente, es la parte de los que veis abajo, que diríamos que lo que estamos haciendo en el libro es iniciar una especie de ciencia natural de las envolventes arquitectónicas, como si las envolventes arquitectónicas fueran los edificios fueran especímenes, los ensamblajes fueran especies, los assemblages fueran especies, y esas especies fueran variando, fueran desarrollándose en relación con unos medios que van cambiando, y que van cambiando climáticamente, y van cambiando también políticamente y técnicamente. Entonces, ahora mismo tenemos
cuatro formas de análisis, casi como si fuéramos paleontólogos de esta nueva ciencia de las envolventes. Tenemos una clasificación funcional en la que básicamente lo que analizamos en el libro es la historia de la transparencia, la historia de la impermeabilización, la historia de la del sealing, del airtightness, del aislamiento del aire, que luego ya es interesantísimo, del aislamiento térmico y de las economías digamos de la logística de construir una envolvente. Después hay una clasificación elemental en la que cogemos tres elementos que se repiten en muchas de estas especies o de estos assemblages de los envelopes, que son los montantes, las juntas y las membranas, como tres elementos que operan. Es como si fuéramos, siempre en el prólogo nos referimos a la discusión entre Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier sobre la clasificación de las especies animales en el siglo XIX, ¿no? El plano de consistencia, el plan de consistencia, que es decir, una especie. No sé si conocéis este debate, pero básicamente Geoffroy Saint-Hilaire era el enciclopédico, el que dividía las especies en distintas categorías, mientras que Cuvier tenía una teoría de que las especies iban, se desarrollaban todas a partir de una única especie que se iba formando, se iba plegando y se iba modificando y iba adoptando distintas formas dependiendo de la... O sea, había como una especie de plan de consistencia de todas las especies en una única especie, como una especie de ur-especie. Entonces, los elementos, digamos, serían las partes de las especies, y entonces los analizamos por separado, pero también pensando que hay una consistencia, que hay una relación de consistencia entre la parte y el todo. Como decía Cuvier, cuando miras el brazo de un reptil, sabes cómo es el animal, sabes cuánto pesaba, sabes cómo andaba por la morfología que tiene esa pieza. Entonces, hacemos una pequeña historia de los montantes, una pequeña historia de las juntas y una pequeña historia de las membranas, como tres elementos constituyentes de la envolvente. Después hay un subcapítulo de organización de la envolvente, y básicamente hay dos formas de organización de una envolvente contemporánea atectónica. No es atectónica exactamente, pero digamos que serían los tipos de organización de envolventes que no se hacen por apilamiento, que es como se habían construido las envolventes tradicionales, en las que se basa la disciplina clásica de la arquitectura. Las tectónicas de los muros contemporáneos son tectónicas ocultas, son tectónicas de capas no horizontales gravitatorias, sino verticales, de capas que impermeabilizan, de capas que paran el vapor, de capas que aíslan, que no las vemos, están ocultas, pero que están ahí. Entonces hay una lógica de una especie de tectónica vertical oculta, Vertical Geology of Hidden Tectonics, es como se llama la parte de Layered Organization, y luego hay otra que es la panelización, la eficacia, la necesaria eficacia de construir esas envolventes con unidades que son mucho mayores y mucho más grandes y mucho más prefabricadas y más sofisticadas que las que componían las envolventes tradicionales. Y luego ya pasamos a lo que han quedado, los nueve assemblages que han quedado, que hoy no los voy a explicar así, porque de alguna manera los que se han movido fundamentalmente al análisis funcional de esos assemblages. O sea, por ejemplo, insulated assemblages ya no es insulated assemblages, es el problema del aislamiento. Y el problema del aislamiento es transversal a esos assemblages, a esas especies en las que hemos clasificado
estos animales nuevos que son las fachadas contemporáneas. Bueno, esto básicamente lo que viene a intentar es introducir o ser capaces de ver, como decía, ser capaces de salirnos de la trampa tectónica como el lugar inevitable al que todos los arquitectos que están interesados en el detalle tienen que ir. Yo creo que la tectónica es muy poco interesante. El detalle es muy interesante, la tectónica es muy poco interesante. Yo creo que hay como dos enemigos, ¿no? Uno es la fenomenología y otro es la tectónica. Dos enemigos de este proyecto. La fenomenología como el ver que las envolventes hacen determinados efectos visuales, que también es la otra tendencia que la gente que está interesada, los arquitectos que han estado tradicionalmente interesados en la materialización del edificio han usurpado, yo creo, esa idea del detalle. Aquí lo que estamos intentando es salirnos de la fenomenología y de la tectónica como determinantes del detalle. Y en cambio, abrir el detalle a ecologías energéticas, por ejemplo, cuál es la energía embebida que hay en los materiales, cuál es la capacidad de aislamiento, cuál es la transparencia, etcétera, etcétera. Cuestiones políticas, ¿no? O sea, ver a Nixon y a Khrushchev discutiendo sobre una cocina me parece que es un momento importantísimo de la arquitectura del siglo XX, de la misma manera que es el hecho de que Khrushchev diseñase las Khrushchevkas, que como sabéis están demoliendo ahora sistemáticamente, y hiciese un programa que estaba absolutamente ligado a sus ideales políticos y que estaba relacionado con un material y con una tecnología que era la del hormigón prefabricado, que intentaba reconvertir toda la ecología productiva de la arquitectura de la Unión Soviética a través de estos prototipos de construcción, o la reconversión de la industria armamentística americana y alemana. O sea, hoy si miráis de dónde sale Kaiser Aluminium, o si miráis de dónde sale Robertson, salen de las plantas de producción de aluminio que se formaron para la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en Estados Unidos, y que tuvieron que reconvertirse después de la guerra y que hicieron que la tecnología de producir edificios cambiase radicalmente. Las tolerancias de que se estaban utilizando en la industria de la construcción en Estados Unidos después de la guerra disminuyeron en 10 veces. O sea, las tolerancias se redujeron en 10 veces cuando la industria armamentística empezó a desplazarse y a reconvertirse a la industria de la construcción. Los Quonset House, hay materiales que son enteramente nuevos. La silicona, por ejemplo, es un material también desarrollado para aislar los cables para que los aviones pudieran volar a gran altitud, y después se convierte en el material con el que se construyen las fachadas. Todas las fobias, los miedos despertados por la guerra química después de la Primera Guerra Mundial, y el pensar que los edificios tal como las máscaras de gas debían de aislarnos de un aire exterior que era dañino, que estaba contaminado, que podía estar envenenado por el enemigo. Esta idea, como que le llamamos de airtight mentality, la mentalidad airtight, que no sé cómo se podría decir, pero es como
sellada, ¿no? Es una mentalidad conservadora que se puede palpar cuando se leen las historias, por ejemplo, de cómo vivían los habitantes de Levittown o de los habitantes en América de las expansiones urbanas americanas después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Space Race, los astronautas, los niños burbuja. Toda esa idea de que la envolvente es una envolvente sellada, que dentro está manejada por un aparato de aire acondicionado y que tiene que ser lo más estanca posible, mentalidad estanca sería la traducción a airtight mentality. Es una especie de forma de vida, de forma de pensar que existe en el público y que se materializa muy claramente en las tecnologías de construcción de la envolvente. El hecho de que haya materiales nuevos que antes no existían. El styrofoam no existe hasta los años 50. Ahora está por todas partes. El asbesto, hay esta visión, digamos, adaptacionista o evolucionista de las especies, de las envolventes, tiene que ver también, y cuando lo veis en esa especie de grafos, veis que hay algunas especies que de repente se desarrollan mucho y luego se mueren. Por ejemplo, el asbesto. El asbesto es una especie, o no es una especie, es un material, pero un material que se utilizó en muchos ensamblajes de fachada en los años 60 y en los años 70 en Estados Unidos, que hoy ya no existe, porque es venenoso, es tóxico. Cosas como el Sick Building Syndrome que de alguna manera puso en crisis todo el modelo aislacionista, como decía Airtight, estanco de ideología del edificio estanco, de la envolvente estanca que se había promovido después de la Segunda Guerra Mundial. Entra en una crisis brutal en los años 60 porque se demuestra que los edificios absolutamente sellados producen enfermedades y eso empieza a cambiar la forma en la que las envolventes se diseñan. El aire es un caso fantástico, ¿no? Porque es el pensar que la envolvente del edificio es una burbuja, y es una burbuja que nosotros podemos, los arquitectos, podemos decidir cuánto se abre, cuán permeable es esta burbuja, no solamente a la luz o a la temperatura, sino también al aire que respiramos. ¿Cuánto respira su edificio? Pues había, en determinadas épocas no respiraban. Ahora el aire se convierte de repente en un elemento cargado políticamente, en uno de los elementos más cargados políticamente. Porque hay polución que pasa de China, por ejemplo, a Corea, que prácticamente justificaría un ataque militar. Porque hay, si pudiéramos medir, y eso es una cosa que hablábamos antes de entrar aquí, yo no sé por qué no hay nadie que mide la cantidad de muertes por polución atmosférica. Y que las traza, por ejemplo, en el caso de Corea, si computasen la cantidad de muertos producidos por polución que viene de China en Seúl, pues probablemente tendrían que tirar un misil o algo. O sea, ese tipo de cosas me parece que son epidemias, polución, aislamiento, el consumo energético, emisiones de carbono. Estos son algunos de los gráficos que o sea, en los años 70, cómo va subiendo el precio del crudo dependiendo de los eventos políticos, y cómo esos mismos precios del crudo hacen que la industria, por ejemplo, del aislamiento se quede sin existencias en un determinado momento en los años 40, porque no hay suficiente producción para la cantidad de gente que quiere aislar los edificios. O qué es lo que va a pasar con el Paris Agreement. O sea, todo este tipo, esto también lo contaba ayer, es una cosa que a mí me fascina, cómo esos nuevos requerimientos de aislamiento en las envolventes producen una estética que es en principio feísima, a todo el mundo nos repele esta gordura, esta grosería de carpinterías de aluminio, pero de hecho
puede que en el futuro no podamos poner más que carpinterías de plástico, porque ya el aluminio, a no ser que se haga un debridging, que no sé cómo se traduce, como un como quitar el puente térmico dentro del perfil, pues ya prácticamente está fuera de norma, porque no da los U-values que son requeridos por las normas. Nuevas formas de mirar la envolvente que antes no veíamos. Ahora podemos ver un edificio así facilísimamente, con una cámara óptica que podemos instalar en el móvil. Esto antes no lo podíamos ver, ahora sí. Ahora, digamos, puede que haya otras formas de ver los edificios que tengamos que empezar a pensar dentro de la arquitectura. ¿Cómo han influido también los avances técnicos, ¿no? Cuando se construye, Pilkington patenta el float glass en el año 59, me parece. Esta es la patente, sí, 59. Ahora todo el vidrio que se produce es float glass. Vidrio flotado porque reduce muchísimo las tolerancias y permite toda una serie de tecnologías de fritting y de spatter coating y de cosas que podemos hacer con el vidrio que antes del año 59 no las podíamos hacer. Ahora sí las podemos hacer. ¿Qué implicaciones tiene eso para la arquitectura, ¿no? Y en esta historia también nos hemos encontrado de repente con grandes héroes y con grandes villanos que no conocíamos en la historia de la arquitectura, o los conocíamos muy poco. A lo mejor algunos conocéis a Pietro Belusky, probablemente la mayoría no, o a Albert Kahn, pero seguramente no conocíais a Lee Porter Butler o a Charles Lookman. Que son como unos yo les llamo assemblers, son gente que en su momento tenía una capacidad tremenda de entender todas esas ecologías que construían un edificio y que eran capaces de sintetizarlas en una especie, ¿no? Entonces eran como inventores de especies que yo creo que son muchísimo más importantes que Mies y Le Corbusier en términos del efecto real que produjeron. O sea, el 90% de los edificios se hacían como estos señores decían, no como Mies decía. Yo creo que, o sea, lo digo también polémicamente, pero me parece que es importante saber que existían estos héroes y estos villanos que antes no los conocíamos. Temas, por ejemplo, como el pressure equalization, que no sé cómo se traduce al castellano, ecualización de presión en la fachada, que ahora, después de que esa idea de la fachada estanca muere, se convierte en el proceso predador, el que se está comiendo el mercado, el que se está comiendo el mercado y el entorno, el environment. O cómo las especies, por ejemplo, cómo las barreras de vapor se colocan en sitios distintos dependiendo del clima. O, por ejemplo, esto es también parte de la investigación del libro, es una historia del montante, en el que lo que podéis ver es cómo los montantes en principio se manifestaban, sobre todo se manifestaban en los años 50, se manifiestan con Gropius, que quiere que el montante, que el edificio sea una máquina industrial, una cosa que está producida con perfiles industriales que están en la fachada, y cómo de repente en los años 70, cuando aparece la crisis del petróleo, el Malleon se convierte en un puente térmico que hay que absorber dentro del edificio. Entonces empiezan a aparecer esas moles de vidrio reflectante que también refleja la radiación solar, porque si no los edificios se calentaban, los edificios de vidrio se calentaban mucho. Entonces los edificios se convierten en estos monolitos de los años 70 que no tienen nada más que juntas de silicona, porque los montantes se los ha tragado el edificio, ¿no? Cómo esos fenómenos que tienen que ver con la crisis del petróleo y con toda una serie de problemas económicos empiezan a interferir con los problemas de representación arquitectónica. Es básicamente lo que intentamos hacer. Entonces hay estas 12
12 categorías que son y que cada una tiene como una pequeña historia, la de Modern Facade Currency, el currency moderno, el curtain wall es una de las especies. La otra se llama es el hormigón prefabricado que se titula La historia. Cada una tiene una narrativa, ¿no? Que es de alguna manera nuestra hipótesis. Sin and Redemption, el pecado y la redención, ¿no? Como y que realmente yo son historias que me las creo, son especulativas, pero me las creo. Es básicamente el hormigón prefabricado. Si miráis la historia, se utiliza para propósitos artísticos, casi puramente artísticos, o para ornamentar los edificios por las capacidades de moldeado que tiene y de repetición, y por otra parte se utiliza en programas sociales como las Khrushchevkas, y entonces está constantemente entre hemos roto la piedra natural, nos hemos atrevido a reconstituirla, hemos cometido ese pecado, entonces ahora seguimos pecando y seguimos siendo hedonistas y seguimos utilizándolo para fines ornamentales y superficiales, o por el contrario lo reconducimos a tener finalidades más decentes de reconstruir el stock de residencial obrero en la Unión Soviética. Este es otro de los este es uno de los que hemos pasado a performances, breathless, las envolventes estancas, o sea, la fobia que nace en la guerra mundial y a finales del siglo XIX con la polución del aire de las ciudades, las epidemias, el crecimiento, la concentración de las grandes concentraciones de población en las ciudades que generan miedo a respirar lo que otros respiran y lo que otros pueden haber envenenado, y cómo eso después se pasa al Space Race y a los astronautas y a los niños burbuja y ahora al SARS e incluso al Passive House, ¿no? Entonces, o sea, hay toda una historia de cómo esas fobias se manifiestan en las envolventes de los edificios. Watertight es otro de los que se pasan a performances, porque realmente watertightness o estanqueidad es un problema que es transversal a todas las envolventes. The making of the mask, la construcción de la máscara, ¿no? Que es probablemente la especie predominante hoy en día, el rain screen, que no sé cómo se llama, la fachada ventilada, pero no es exactamente la fachada ventilada, pero digamos, el hecho de que la fachada que vemos ya no es la fachada que hace el weatherproofing del edificio, sino que es una piel que protege el weatherproofing de alguna manera, la protege de radiaciones solares y produce un pressure, una ecualización de presión que hace que el edificio funcione mejor de cara a la impermeabilización, pero que también supone el pensar que las fachadas ahora son máscaras. Esta es la fachada del Guggenheim mientras estaba construyendo, ¿no? Lo que hay detrás de la fachada. Otro de los assemblages que pasa ahora en el libro, pasa a ser un performance, es el aislamiento, ¿no? Cómo el aislamiento se desarrolla desde el rock wool, que es el primer tipo de aislamiento que se empieza a utilizar, que se descubre por casualidad en Inglaterra a finales del 19 en una factoría de hierro, porque había una especie de lana que se había producido al fundir las piedras que se utilizaban para producir el hierro, y que se dan cuenta de que aísla, de que cuando se, y entonces lo empiezan a utilizar. Realmente el primer aislamiento se empieza a utilizar alrededor de las estufas de los hornos de las acerías en Inglaterra, y poco a poco va pasando va entrando en la norma. Entonces hay toda una historia, que es la que se cuenta aquí, de cómo las normas cada vez van siendo más restrictivas, y hoy en día no se concibe un edificio sin aislamiento.
De hecho, hoy en día en Europa, si construyes un edificio de viviendas, a mí, por ejemplo, me han pedido 24 centímetros de styrofoam en una fachada de un edificio de vivienda social en Luxemburgo, recientemente. En los años 30 había muy pocos edificios que estuvieran aislados. O sea, es una de las historias increíbles que hay cuando se estudia el tema de la envolvente, que contamos más como una de las performances. Esta sí que es una digamos, de las tipologías, lo que llamamos Total Vision, que en realidad es el nombre de una patente de PPG, de Pittsburgh Plate Glass, en los años 60 para utilizar vidrio únicamente con silicona estructural. O sea, la silicona empieza en los años 50, en los años 80 se convierte en silicona estructural, es decir, que tiene suficiente resistencia y que dura lo suficiente como para ser considerada como un elemento permanente de la estructura del edificio. Entonces, la idea de que uno puede construir una envolvente que es enteramente transparente tiene su historia, tiene una historia que va pues de los invernaderos ingleses y alemanes a finales del siglo XIX que Albert Crosby llama los instrumentos de colonización bioclimática, es decir, las potencias europeas que tenían un clima en el que solamente unas pocas especies podían crecer, de repente pueden crecer palmeras y pueden crecer un montón de cosas. Él habla de los invernaderos como el mecanismo que coloniza el biotopo de otros lugares. Estos artefactos son de vidrio, el Crystal Palace, ¿no? La idea de que un edificio puede llegar a ser enteramente transparente, Bruno Taut, antes de llegar al Apple Shop, que evidentemente es la apoteosis del Total Vision System. Ese es uno de los linajes. Otro de ellos es el vidrio doble que le llamamos Climate Incorporated, porque en realidad el vidrio doble lo que hace es incorporar el aire y la atmósfera como un elemento de construcción, como un elemento en principio aislante, con los Kastenfenster que se encuentran en Viena y en Centro Europa, como las que veis en la foto, que son ventanas dobles que utilizan el aire como aislante en latitudes en las que necesitan mucha luz, pero no pueden tener muchas ventanas porque las ventanas significan que se enfrían los edificios. Entonces se inventan los vidrios dobles, pero también se inventan los vidrios dobles en La Coruña, en España, en el norte de España, en donde en el siglo XVII empiezan a poner castilletes de popa de los navíos que se construían en Ferrol. O sea, cuando se empieza a producir el vidrio en España, que se empieza a producir en la granja, en la fábrica real de vidrio en el siglo XVIII, de repente los barcos empiezan a adoptar el vidrio como un material con el que construyen los castilletes de popa. Entonces, eso ocurre cerca de Coruña, en Ferrol, que es donde estaban los astilleros más importantes. Entonces, de repente, en Coruña y en Ferrol también, los habitantes se dan cuenta de que si cogen esas piezas de vidrios enmarcadas que se colocaban en los barcos y las colocan enfrente de las fachadas de piedra que existían en la ciudad, se produce un efecto que calienta las casas durante el invierno, cuando están orientadas al sur. La ciudad de repente se convierte en una ciudad de vidrio en el siglo XIX. O sea, no estamos hablando de... Entonces, ¿cómo, digamos, el vidrio doble incorpora? Y luego hay toda una serie, Lee Porter Butler, las casas de vidrio doble, las fachadas, el episodio de Le Corbusier, del mur neutralizante, con dos vidrios que están llenos de aire acondicionado que hacen como una especie de buffer y que intenta hacer en el centro Soyuz y en la Cité de Refuge en París. O sea, cómo esos edificios se engloban en una evolución de un linaje de tecnologías de fachadas de vidrio doble.
las fachadas tensadas, tanto exotensadas o endotensadas. Ahora endotensadas son las que se hinchan, ¿no? Las que producen tensión a base de bombear aire. Las fachadas de ETFE, que el Alliance Building de Herzog and de Meuron, por ejemplo, o tantos otros edificios, la utilización de plásticos. Los plásticos, pensad que los plásticos, los primeros plásticos aparecen en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchas de esas cosas, como veréis, son transferencias tecnológicas. Los galeones españoles de vidrio que de repente se convierten en fachadas en La Coruña. En el caso de los edificios de plástico, por ejemplo, el programa... o sea, los primeros que sintetizaron plástico fueron como parte de un programa que se llamó The Synthetic Rubber Program, el programa de la goma sintética, que se inició en Estados Unidos durante la guerra, porque las existencias de caucho que necesitaban para hacer barcas de desembarco y todo tipo de cosas estaban agotadas. Entre los alemanes y los americanos habían comprado todo el caucho del mundo. Entonces el gobierno americano invirtió un montón de dinero en hacer caucho sintético, y eso produjo los primeros plásticos. Y luego los primeros plásticos empezaron a usar para forrar radares, y uno de los tíos que trabajaba forrando radares para el ejército americano, Mr. Bird, fundó Bird Air, que fueron los que empezaron a hacer piscinas inflables y empezaron a utilizar las estructuras inflables para fines civiles, ¿no? Todas esas historias de cómo los materiales van evolucionando y cómo esas especies van evolucionando es un poco lo que vamos contando. Y luego hay tres ensamblajes que son las fachadas de media, que se remontan a Egipto o al Partenón, o sea, todos los edificios que tenían, digamos, elementos lingüísticos embebidos en la materia de la fachada son media facades, son facades que no confían en la arquitectura para comunicar un mensaje, sino que necesitan literalmente escribir el mensaje en un lenguaje escrito o en un lenguaje pictórico. Las vidrieras de las catedrales son media facades, pero luego, evidentemente, las que a nosotros... Ese es, digamos, como el capítulo empieza citando a Manuel de Landa cuando dice que hay como tres estadios de la materia geológica, la materia biológica y la materia lingüística, ¿no? Estas de alguna manera serían las que tienen o incorporan esa materia lingüística, pero que después es una materia lingüística que se ve implementada a través de toda una serie de tecnologías lumínicas que van desde la lámpara incandescente hasta el LED. El Lehman Brothers, que pasa de ser Lehman Brothers a ser Barclays cuando colapsa en el 2008, porque hay este tipo de tecnologías. Greenwashing es otra de los assemblages que llamamos de agregación, o sea, que son materiales que se añaden a la especie, pero que no son parte del water tightness, sino como del añadido de otras performances lingüísticas en el caso de las o comunicativas en el caso de las media facades, en el caso de las fachadas verdes, que ahora las podemos hacer. O sea, hay tecnologías que nos permiten hacer fachadas hidropónicas, crecer cosas en vertical, etcétera, etcétera. Pues también hay toda una historia que pasa por Stanley Hart-White, que es el primer tipo que inventa la fachada, que es un biólogo norteamericano, y que es el primero que inventa y patenta la fachada vertical verde, hasta Philip Blank, ¿no? Hay toda una evolución de gente que trabaja sobre estas fachadas y que es la que y finalmente Control Politics, Kinetic Facades, las fachadas que incorporan el movimiento, que el movimiento siempre ha sido parte de alguna manera de las fachadas, porque siempre había contraventanas y puertas que se abrían y se cerraban para controlar el medio ambiente, pero que ahora ya ha llegado a un nivel de sofisticación y de automatización o de responsividad que las fachadas kinéticas no tenían antes.
Bueno, ahora no sé, yo creo que ya esto es básicamente, yo creo que es más interesante que lo discutamos. O sea, puedo enseñaros, había traído de cada una de las cosas un poco cuáles son como los casos fundamentales, pero un poco yo creo que ya los he contado. Paso las diapositivas si queréis así a mano mientras empezamos la discusión. Muchas gracias. ¿Me escuchan así? ¿Sí? No, porque quizás como está difícil circular, yo propondría que hagamos las preguntas a pulmón, como se diría. Así que nada, tendrán que levantar la voz. Los que estén más cerca quizás les pasamos el micrófono, pero son los menos necesarios. Bueno, muchas gracias Alejandro por la generosísima charla. Yo tengo varias preguntas, pero la verdad es que no me quiero anticipar a ver cuál es el interés de los demás. Así que, salvo que nadie tenga nada para decir, en ese caso las hago, pero si no, prefiero abrir al público por ahora. Yo tengo una primera pregunta, por eso es muy interesante la charla, y quería preguntarte cómo te imaginabas, o si te imaginas algún tipo de manipulación genética específica en estas ecologías que estás planteando, o sea, cómo sería el accionar específico o el futuro del arquitecto manipulando estas cosas cuando decís que comparás a mí esas ecologías que son menos. Me pareció muy interesante ese planteo respecto a aquel que hace el detalle y que finalmente genera como nuevas líneas de trabajo, o que influye mucho más en la arquitectura de esa forma que el modo cultural que más acostumbrados estamos. Y me parece que es toda esta investigación que es súper interesante y que es más recabar algo objetivamente que existe, como si fuera objetivo y ajeno un poco, si bien claramente no, pero me gustaría pensar como que nos digas cómo ves eso, cómo es la No, o manipulación, la sea, posición del arquitecto en esos términos. yo creo que una de las cosas que ves cuando después de llevar años trabajando en este proyecto, una de las cosas que ves es que efectivamente esto es como manipulación genética pura. O sea, es la visión que estamos, o el análisis que estamos haciendo, obviamente está influenciado por las ciencias naturales, pero realmente pensamos que estos artefactos funcionan como especies. Se mezclan todo el tiempo, son promiscuos y se mezclan no solamente entre ellos, sino que se mezclan con otras industrias. O sea, una de las cosas que es más interesante ver es cómo muchas de las cosas que se terminan aplicando en las fachadas de los edificios provienen de la industria militar, provienen de la industria química, provienen de hay, por ejemplo, bueno, no sé, es que voy a entrar otra vez en detalles. No sé si sabes lo que es el EIFS, External Insulated Facade Systems, que son estos sistemas de fachada que se convirtieron en predominantes en Estados Unidos en los años 70, hasta el punto de que no sé si era el 15% de los edificios que se hacían en Estados Unidos comerciales se forraban con EIFS. Es lo que es el edificio de Michael Graves de Portland, esa especie como de aislamiento con STO, con una especie de barniz por encima, como aislamiento externo, me parece que se llama en castellano, pero que es una patente, básicamente. Cómo esto en un determinado momento se llega a comer el mercado, pero realmente esto se había inventado en Alemania para reconstruir los daños de la Segunda Guerra Mundial y había tenido un éxito como mediocre. O sea, no lo habían utilizado en unos cuantos sitios, tal. El estío, que era el barniz este sobre fibra de vidrio que se coloca sobre los aislantes para sellar la impermeabilización, que es de lo que está construido Las Vegas, por ejemplo. Está construido todo de EIFS, porque es un material que curiosamente
en la reconstrucción de Alemania no tiene mucha importancia, pero alguien lo patenta como Drive It en Estados Unidos en los años 70, coincide con el nacimiento del postmoderno, coincide con el nacimiento con la crisis del petróleo, todo el mundo quiere aislar más los edificios, y de repente esta especie que había estado como medio muerta en un determinado entorno se convierte en predadora en otro entorno, ¿no? Entonces esa idea como de desplazamiento de lugar, porque pasa de Alemania, de la posguerra en Alemania, a los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Que es cuando realmente tiene éxito. Eso es una frase que a mí me gusta mucho de Banham, que la citamos en la introducción del que decía: a mí no me interesan los primeros, me interesan los más. O sea, lo que el momento que es más interesante no es en el momento en el que alguien se inventa el AIVS, el momento que es más interesante es en el momento en el que a alguien se le ocurre que aplicar esa tecnología en esta situación es fantástico. Y se come el mercado, se come el medio, se come el entorno, ¿no? Se convierte en una especie predadora, como hoy son los rain screens, por ejemplo. Entonces, cuando estudias efectivamente, cuando hablo de los nuevos héroes, de Pietro Belusky, que no sé sabéis quién es, lo cuento porque probablemente hay muchos alumnos que no lo saben. Pietro Belusky era un arquitecto americano que vivía en Portland y que hizo un edificio que probablemente no conozcáis, pero que es uno de los edificios más importantes del siglo XX, que es el Equitable Building. Que es un edificio de oficinas, que es el primer edificio que se hizo con una fachada de aluminio, porque se le ocurrió que se acabó en el año 48, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y es un edificio que, en el que, o sea, Belusky dijo: las plantas de aluminio están desesperadas, las están vendiendo por 2 duros. ¿Y si la utilizamos las plantas se estaban muriendo de hambre porque ya la guerra se había acabado y no había que producir aviones? ¿Y si utilizamos esto para hacer fachadas de aluminio? Entonces hizo el Equitable, que yo creo que es el primer edificio de curtain, el primer muro cortina realmente. Aunque hay gente que dice que es el Lever House, pero bueno, hay una discusión que es muy, muy sofisticada, que no. Pero Pietro Belusky hace el Equitable Building y después hace varios edificios interesantes, uno de ellos el que rehicieron Liz y Rick para la Juilliard, que es un edificio mediocre, pero hizo, por ejemplo, St. Mary en San Francisco, St. Mary Church en San Francisco, que lo hizo con Nervi, trabajó mucho con Nervi. Pero lo que es interesante de Pietro Belusky es que después de tener más o menos un relativo éxito como arquitecto con el Equitable y hacer experimentos técnicos con la industria, le nombran decano del MIT. Y entonces deja la empresa en Portland y se la vende. ¿Y sabéis a quién se la vende? A Skidmore, Owings & Merrill. Skidmore, Owings & Merrill realmente son los que son capaces de recoger y de implementar todas las tecnologías que Pietro Belusky había estado desarrollando en el Equitable. Y Skidmore, Owings & Merrill son los que hacen Lever House y los que básicamente perfeccionan el sistema del muro cortina. O sea, ese tipo de personajes que son como gente que está metida en el asunto, que sabe quién hace qué, que se sabe, que pueden relacionar y que saben cómo piensan los clientes, qué es lo que quieren los clientes, qué es lo que producen las fábricas, no sé qué, que de repente se les ocurre una idea que tiene mucho más impacto, no en la arquitectura, no en la disciplina de la arquitectura, sino en la construcción, en lo que ocurre en la ciudad. Me interesan ese tipo de personajes y a mí me gustaría ser uno de ellos. O sea, yo prefiero ser Pietro Belusky o Albert Kahn. Sobre todo preferiría ser Albert Kahn, que hizo 2.000 edificios en su vida en el Rust Belt, que ser Mies, que probablemente se pasó su vida entera sufriendo. Nombraste dos enemigos externos que serían la tecnología, no, la tectónica, perdón, y la baja. Me interesaba saber.
también que es la obsolescencia. ¿La? La obsolescencia, porque toda esta idea de performance también lleva a sistemas que hace, no sé, sobre todo en Europa hace 15 años se usaban y hoy no se pueden usar más, y en 10 años más, por ejemplo, se está construyendo ahí, no se va a poder usar de vuelta. Y quería saber si había una reflexión con respecto. Sí, la propia idea del proyecto es pensar que no hay una tecnología óptima, nunca. Que las tecnologías son como las especies, que nacen, que se desarrollan en determinados entornos y que pueden desaparecer, pueden ser... Hay algunos que hay un montón de... Digamos, para conectarlo también con esta otra idea de la ecología, ¿no? Que hay un montón de energía que se está poniendo en el desarrollo de sistemas. La realidad es que cada vez construimos más y cada vez tenemos más, digamos, basura de lo que estamos produciendo. Entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas que están ahí que hay que volver a cambiar? Bueno, hay que volver. Yo tampoco creo que vayamos a reconstruir las ciudades. Estaba hablando precisamente esta mañana de esto con un periodista. Yo no creo que las ciudades vayan a cambiar mucho, lo que digamos... visualmente, sino que habrá como retrofitting, tendremos que poner aislamiento, tendremos que cambiar las calderas, tendremos que pensar en cómo reorganizar el tráfico. La base física de la ciudad yo creo que va a seguir estando ahí. Yo creo que estas cosas, estas reflexiones tienen más impacto en fundamentalmente en lo que vayamos a construir de nuevo, porque es donde digamos que las especies se van a manifestar, ¿no? Lo que podemos hacer ahora es coger edificios y ponerles injertos, ¿no? Podemos, es que eso también podría ser interesante, ¿no? Cogemos un muro que se construyó de una determinada manera y ahora le ponemos una fachada ventilada o un aislamiento exterior, ¿no? O sea que de alguna manera estas especies también se van comiendo a las otras especies que ya están implementadas. A mí de toda esa idea de que las tecnologías son obsolescentes, efectivamente son obsolescentes, y los animales también, y los humanos también, y los todos es obsolescente. O sea, pensar que hemos llegado al sumum ya es como propio de los malos seguidores de Mies. Como quedarse en el canon, ¿no? El canon no me interesa nada, me interesa esa promiscuidad, esa evolución de estas especies, que algunas de ellas se mueren y se quedan en el camino y no pasa nada, hay otras que siguen funcionando, y eso es lo que es interesante. Quería volver un poco sobre el comienzo. Ahora sí. No tener la necesidad de pensar tanto en la computadora, no tener la necesidad de pensar tanto en que el crédito barato lleva a parar la deuda adentro. Te quería agradecer por lo impresionante de la charla. Hay como demasiado material. Hay muchísimo más, ¿eh? Esto es una reducción. Me imagino que sí, pero quería apuntar en todo caso, y volviendo un poco a ese. Esa transparencia generosa del comienzo, que también me parecía interesante que apuntaras a que tuvo un momento de reflexión en un ámbito didáctico, ¿no es cierto? Donde generaciones nuevas te planteaban cierto juicio respecto de ese no atender a, sin entrar en la, si la palabra es política o lo que fuera. Sí, sí. Que, pues, en todo caso quería incorporar la palabra juicio. Respecto de todo este impresionante catálogo de transferencias y de alianzas, sobre todo científico-naturales. ¿Cómo veías hoy, antes de que generaciones nuevas te plantearan una reflexión obligatoria, cómo veías hoy el estatuto del juicio de esto? ¿Del juicio? Esa reflexión, igual quiero repetir la palabra juicio, también en relación a ciertos... Por ejemplo, ciertos juicios, no quiero decir también en un sentido
estético. Hay como una... Pues sí, por supuesto, estoy de acuerdo en que Mía sufrió toda la vida. Y me parece que es clara la opción del no sufrimiento, en todo caso. Por supuesto que es un chacarrillo, lo están diciendo como una putada. Pero en todo caso quería volver al momento de la reflexión dificultosa, digamos, porque parece que la oferta es tan abundante y la transferencia entre lo científico natural y la elección. A mí hay una... Se me ocurre, ¿no? No sé si es una respuesta a tu pregunta o es una polémica más que suelto y que estoy en el proceso de producir en la como curador de la Bienal de la primera Bienal de Seúl en septiembre. Yo últimamente he estado muy interesado, bueno, llevo mucho tiempo muy interesado sobre el poshumanismo, ¿no? O sea, muchas de las cosas que estoy contando aquí, de la respiración y ttal, pues vienen de Latour, vienen de Sloterdijk. Yo creo que la razón por la que me interesa tanto la tecnología y la naturaleza como los dos referentes es quizá, y la razón por la que no me preocupa mucho la obsolescencia y veo y hago como una especie de juicio en el que no digo si está bien o está mal, digo simplemente is fitted to this environment, es adecuado a este medio, ¿no? Es como que desde esta posición, digamos, en el que el juicio lo tomará la tierra o lo tomará el mercado, casi me interesa más trabajar como el que hace esas cosas sin juzgarlas a priori. Y ya eso es digamos, es una inercia, ¿no? O sea, cuando empezaba diciendo que yo había me había involucrado directamente con todas las ideologías que hoy llamamos neoliberalistas, eso es cierto, y en esas ideologías y en esa especie de retirada y decir, bueno, no vamos a decir si esto está bien o está mal todavía, porque no lo sabemos, pero de repente tenemos aviones y de repente tenemos ordenadores y de repente tenemos móviles y de repente tenemos otras cosas y podemos hacer cosas distintas. No sé si me gusta mucho, y en eso a lo mejor soy un heredero de REM, como esa especie de suspensión del juicio, ¿no? De decir, bueno, no vamos a decidir todavía, no vamos a decir si esto está bien o está mal, vamos a explorarlo, vamos a explorarlo y ver si sobrevive. Sí, que estamos obviando el juicio. ¿Y qué? ¿Por qué los arquitectos tenemos que juzgar? ¿Por qué no dejamos que juzgue el público o que juzgue otro? Creo que se hacen elecciones todo el tiempo. Es cierto. Y de hecho. Creo que bajo una máscara de suspensión de juicio. Sí. Preguntaba sobre la tecnología original que habías planteado, porque la inercia se haría. Creo que en ese momento se hacían elecciones, en ese momento se hacen elecciones. Sí. Se hacen, pero bueno, digamos, en esta investigación se hacen elecciones sobre cómo se clasifican las cosas. O al hilo de todo lo que he aprendido haciendo esta investigación, probablemente puedo hacer una cosa que antes no podía hacer, que es mirar así a simple vista un montante y saber lo que está pasando. Antes veía aquello y me parecía como si estuviera viendo chino, porque no entendía por qué había un rabito aquí de goma y un trocito de metal que salía. Ahora ya lo sé. Sé exactamente qué es lo que está pasando. Y puedo decirte si un perfil es mejor o peor que otro en relación con una serie de parámetros. Ese es el tipo de juicio al que me permite llegar esta investigación.
Acá tenemos Sara, perdón. No, porque sigue un poco con esto. Está Julián. No, a mí igual es muy cortita. Quería preguntarte por qué el interés por la envolvente te lleva a una investigación que es básicamente histórica y no una investigación tecnológica, por ejemplo, acerca de cómo lograr tal tipo de envolvente. Porque para hacer una investigación tecnológica, el conocimiento que tendría que tener sería... O sea, es imposible abarcar esta cantidad de... porque soy un arquitecto, básicamente. O sea, no soy un científico de building physics o de materials. La gente que trabaja realmente en el desarrollo de esas tecnologías tiene un mundo al que si yo decidiera dedicarme, es como lo que decía del ordenador, manejar un ordenador o ser un arquitecto. Había que elegir. Ahora ya ahora no hay que elegir. Yo creo que no, o sea, si te metes en temas de química, de cuáles son los baños de óxidos de metal que tienes que echar en un vidrio para que haya una transparencia de no sé qué, cómo se convierte en un low E coating, es infinito. O sea, es imposible abarcarlo. Y me parece que al final el rol que yo tengo es el de ser una síntesis de todas esas cosas. Entonces, solamente puedo tocar cosas superficialmente. Cada una de esas cosas en sí misma es complejísima. Sí, yo en ese sentido, siendo que como recogiste este knowledge, digamos, ¿no? Te quería preguntar cómo lo evaluabas y... O sea, parecería que la cuestión del mercado, de las políticas climáticas, por ejemplo, son como formas de evaluación de por qué sobrevive más una cosa que otra, ¿no? Y la complejidad de eso es más múltiple. Pero como si pudieras, a lo mejor como especulación más que nada, decir cuál es tu inducción evolutiva, como cuál sería el fitted one, o los fitted ones, que serían más interesantes, o dónde ves tú lugares que son como especialmente lugares donde mirar, digamos. Es que yo no puedes decir the fitted one. Tienes que decir the fitted one for a particular... o sea, tienes que tener un environment al que reaccionar. Eso es lo que hago cuando hago proyectos, que hoy no he podido contar, pero básicamente cuando hago proyectos realmente me planteo cuál es la envolvente que es más adecuada en un determinado sitio. Por ejemplo, ayer enseñaba el proyecto de Cerezales, que es un proyecto hecho de madera, con un aislamiento que está hecho de serrín, con unos montantes que no sé qué. O sea, quiero decir, porque en aquel momento, o sea, un edificio de madera como ese no lo podría haber hecho en otra situación o en otro clima. Lo tendría que hacer allí. Yo creo que hay que distinguir entre esto como una investigación y luego tu rol como diseñador o como arquitecto. Lo que sí que me parece interesante, y eso todavía no lo he empezado a hacer, o sea, creo que sí podrías hacer ¿cómo lo has llamado? Inducción evolutiva, por ejemplo, de una determinada tipología. Por ejemplo, ahora que he estado haciendo, y lo tengo muy, muy recientemente, una fachada en un rascacielos, se me ocurren ideas que ahora podría a lo mejor vender a la industria. Claro, eso me refería. Sí. Influir en la industria. Eso me interesa. No lo he practicado todavía, pero me gustaría practicarlo. Forzar una industria, ¿no? Me gustaría practicarlo. Y yo, continuando quizás con la pregunta respecto a cómo construye esta especulación, me interesaba que presentaste al principio un diagrama donde formalmente construía un montón de relaciones en relación a tipos de, como llamabas, especímenes y especies. Pero después, a medida que íbamos como avanzando, construías un montón de asunciones, por ejemplo, en relaciones históricas o relaciones geográficas, como especímenes que viajan en el tiempo entre Alemania y Portland. Y quería preguntarte específicamente cómo, eh,
cómo sistematizás ese conocimiento, esas asunciones que construís para que el procedimiento que construye o el conocimiento que construye este libro no se vuelva después simplemente un catálogo de relaciones que tocan superficialmente, sino algo que podría trascender la idea de un proyecto que requiere de pensarse como idea y que se establezca en relación a estos diagramas, como esa respuesta que le das a Ana respecto a qué harías en el próximo edificio si eso no empieza a estar contenido dentro de tus propios diagramas y tu propia investigación, como algo o algo que pueda trascenderte a vos y que pueda verlo, o sea, volverse algo, un procedimiento que alguien pueda empezar a construir estas asociaciones, que ya no construyan un detalle desde el autor, sino desde la responsabilidad de la ecológica, como de la ecología. No sé si es como mi pregunta específica sería que cómo sistematizás este conocimiento. Es que no le quiero sistematizar. Es un poco también la pregunta que hacía Julián. ¿Por qué recurro a la historia en lugar de recurrir a los catálogos? O sea, hacer una especie de survey de todas las tecnologías estas y presentar un libro en el que hay un... El libro este es un libro de tecnología, pero no es un manual. No es un libro de recetas. Es un libro que lo que intenta es explicar cómo funcionan estas tecnologías y cuáles son los parámetros que las han generado y un poco ayudar a entender que un muro cortina es como es, no por casualidad, pero el camino para llegar a este elemento ha sido contingente, no ha sido como que esta era la tecnología que tenía que ser. Y es una tipología que sigue cambiando, que sigue evolucionando. En realidad es un libro mucho más yo creo que es un libro más de teoría de la arquitectura, de una teoría de la arquitectura muy basada sobre la tecnología, que un manual de construcción de fachadas. No, sí. Y lo último que querría presentar con este libro es cuál es la fachada ideal. Porque la propia ética del libro va contra esa idea, contra la idea de que hay una tecnología que es perfecta, que es ideal, que es la última que tenemos que aplicar, que es un poco el paradigma modernista que dice, no, es que ya ahora tenemos que hacer las fachadas de vidrio, no sé qué, porque esto es lo último. Pues no es lo último. Va a haber otra cosa después y a lo mejor dentro de 5 años se va al cuerno esto que dices que es lo último. Porque así ha sido históricamente. Entonces me interesa mucho explicar históricamente pues cómo se han producido esas transferencias tecnológicas, cómo las especies han crecido, cómo se han desplazado a otros lugares en los que había un clima más apropiado para crecer y cómo se han muerto. Esa es la ética, digamos, evolucionista que está en el centro del libro. No sé si esto un poco... Sí, me refería principalmente a estos gráficos que describías, donde se cruzaban como momentos y construían como puntos que eran como cambios de... Sí. Me refería más a eso, no... Lo podría buscar aquí si tienes interés en verlo, pero... El gráfico ese, pero... No sé, es un gráfico que indica simplemente que el precio del gas que se utilizaba para producir el vidrio iba en aumento y por lo tanto el precio del vidrio iba en aumento, mientras que el precio de la energía eléctrica iba en disminución. Y había un momento en el que ya, o sea, es literalmente es como una X, el gráfico, es casi como una X, hace como tal, pero es como una X. Y eso coincide con el 1900, 1893, que es más o menos cuando ocurre, el 1893 ocurre o sea, en realidad eso también es una cosa histórica, ¿no? Porque en realidad lo que me gusta de eso que encontramos, de ese gráfico, es que Giedion había mirado el mismo problema y le había dado una solución estilística. Había dicho, no, esto es porque a los arquitectos de repente se les ocurrió que había que ser neoclásico.
pues mire usted, no. Era porque los arquitectos se dieron cuenta de que, o los clientes de los arquitectos se dieron cuenta de que el vidrio era caro y que hacía frío en los edificios de vidrio y que la energía eléctrica cada vez era más, y que por lo tanto las fachadas tenían que ser más cerradas y que por lo tanto pues había que volver otra vez a usar detalles neoclásicos. Yo tenía que preguntar una especie de doble pregunta. Una en realidad sería línea con lo que preguntaba Sergio y Ana y creo que algún otro, y después esa guía a la segunda, que es, la primera es, si esquemáticamente estás construyendo esta historia natural del envelope, si tendés a pretender impulsar más una lógica aceleracionista en el rol del arquitecto que se involucra con esta historia natural, o un rol sintetizador y de generar saltos de clase en esto, que genere momentos de síntesis y de reducción o de salto. Porque la primera tiende más al incremento de complejidad en el sentido de la extravagancia o de la redundancia, mientras que la segunda tiende más a un incremento de complejidad en el sentido del salto de inteligencia, digamos, ¿no? Y en ese contexto, yo sé que vos dijiste varias cosas al respecto, pero poniéndolo en blanco y negro en esas dos direcciones, ¿no? Y en ese contexto me preguntaba sobre la relación entre el apetito de complejidad que tiene este trabajo, sea cual sea su versión o cómo uno se posicione, y lo que ayer hablabas en la charla respecto de el under the radar position, como la idea de una práctica que se sitúa en un tono muy bajo, muda o con articulaciones muy sutiles y cambios muy pequeños. Sí, perdona, pues, las opciones que me das es trabajar como un acelerador de diferencia que genera espesores exagerados, sí. Y exuberantes, sí. Y ridículos, o como un sintetizador que genera nuevas formas, más sintéticas. Sí, obviamente me interesa más la segunda. O sea, yo obviamente también creo en la utilidad del conocimiento. O sea, creo que cuando sabemos más lo hacemos mejor, y creo que este tipo de reflexiones nos pueden ayudar a tomar decisiones más eficazmente que si no nos, o sea, yo ahora mismo sé muchísimo más de lo que sabía hace 3 años sobre cuáles son los condicionantes de una fachada, muchísimo más. O sea, ha sido un salto, y eso tiene que ver un poco con la segunda pregunta, lo del under the radar. Ayer básicamente lo que estaba diciendo era que no lo he dicho hoy, creo que muy explícitamente, pero básicamente está, o a lo mejor sí lo he dicho, ¿no? Ya no me acuerdo, al principio como que para mí este trabajo ha sido un descubrimiento de la vuelta al detalle, de la vuelta al detalle como una salida a una situación en la que yo creo que hay un cansancio, tanto por parte de los arquitectos como por parte de la sociedad, de las extravagancias como norma en la arquitectura, que yo creo que ya cada vez tienen menos demanda y menos cabida, ¿no? Entonces, de repente, como ir al detalle, intentar hacer una arquitectura que sin necesidad de cambiar radicalmente ni la estructura de la ciudad, es también un poco lo que hablábamos de la ciudad, sin cambiar las tipologías, sin cambiar las formas de arquitectura, sin cambiar incluso pues las tipologías de envolvente como el muro cortina, son capaces de introducir pequeñas diferencias que lo cambian todo y que movilizan fuerzas económicas, ecológicas, que son realmente eficaces.
Y ayer lo planteábamos también en relación con la dificultad que tiene esto de hacer esto como un arquitecto en práctica, ¿no? Porque claro, estas cosas son casi imperceptibles. Es lo que decía de la arquitectura, architecture of close attention, arquitectura de atención cercana. O sea, no es la arquitectura que se ve así a la legua y dices, ah, claro, aquello es de Libeskind y aquello es de Kulhas y aquello es de Foster, porque es obvio. No me interesa nada eso. Me interesa la arquitectura que a lo mejor, y también ayer enseñaba el edificio este que estamos haciendo en Viena, que podría ser de Cisarpelli. Eso me gusta. Me gusta que pudiese ser de otro. Y me gusta que haya una cierta inteligencia que está contenida en una especie de nivel subliminal. Me interesa, ahora mismo me interesa mucho ese tipo de práctica como una alternativa a los otros tipos de práctica que hemos estado promoviendo y en los que hemos estado a lo mejor más o menos involucrados. Y es interesante que saques el tema de la complejidad, porque evidentemente la complejidad, también lo hablamos esta mañana en la otra conversación, la complejidad estaba muy presente en la primera parte de mi trabajo, de mi obra y de otros, que estábamos, tú, la tuya también, estábamos interesados en la complejidad per se, como una cosa arquitectónica. Y yo creo que una de las cosas que más me atraía de mirar los dibujos de los montantes era la complejidad. O sea, yo creo que ahora lo que ese interés por la complejidad que a lo mejor operaba a escala urbana o a escala programática, de repente creo que se puede desarrollar a la escala del detalle. Y a lo mejor es una especie como de transferencia de esa complejidad a la real complejidad técnica que tienen algunos de estos ensamblajes. A ver. Te escucho muy bajito. Ay, espera un segundo que se llega. Hola, ¿ahí sí? Sí. Bueno, sí, en tu crítica a la idea de belleza finita, o sea, del detalle finito, ¿crees que se puede modificar el canon, el gusto? Y si en tal caso, al modificar el gusto, se puede salvar o al menos dar soluciones a través de la belleza para los problemas que planteas como problemas que nos ocupan y que son riesgos para nosotros. Y también, por otro lado, si en tu posicionamiento consideras que te podés parar desde un lugar revolucionario, no en el sentido cliché de la palabra revolucionario, sino como alguien que de verdad plantea un cambio, al menos en esto, en el cambio de ideal, por lo menos actuando dentro de la academia, por lo menos a través de tus proyectos y del conocimiento que estás promoviendo. Sí, eso también lo discutimos ayer. Y ayer también discutimos un poco sobre la idea de belleza, que era un poco también lo que preguntabas tú antes del juicio. Es una cuestión compleja, pero yo creo que efectivamente, yo creo que lo que los arquitectos podemos hacer mejor y debemos de hacer es cambiar el canon. Cambiar el canon para adaptar las tecnologías de la arquitectura a otras realidades, que son las que tenemos delante de la mesa ahora y no teníamos hace 20 años, a lo mejor, o lo tenemos más evidentemente ahora delante de la mesa. Y entonces, en ese sentido, para mí la belleza es un problema tan complejo y tan difícil de definir, que a lo mejor lo que a mí me interesa precisamente es la belleza como instrumento. Y esa belleza yo no sé si se construye a base de cánones de referencia a cánones disciplinares, ¿no? Sino que me parece que
que se puede construir a través de mecanismos, otra vez estábamos hablando esta mañana, de mecanismos populistas. Se puede construir a base de que de repente el arquitecto de turno cool publica en Instagram que ahora lo que hay que hacer es muros gordos, ventanas pequeñas y carpinterías de plástico. Y de repente se produce una especie de movimiento y todo el mundo se convence y todo el mundo empieza a ver belleza en las carpinterías de plástico aislantes. O sea, me parece que esos mecanismos también forman parte de la arquitectura. Esos mecanismos de comunicación y de convertir de repente algo en... Es como la piel, una cosa alquímica, ¿no? Conviertes una mierda de carpintería de plástico en el sumum de la belleza y del cool. O sea, eso es lo que los arquitectos buenos son capaces de hacer. Transformar las percepciones públicas sobre cómo se construyen los edificios. Y me parece que sería importantísimo que fuéramos capaces de redefinir el valor de belleza de esos elementos. Y por eso también la cuestión del valor es muy complicada, porque ¿cómo definimos el valor? ¿En base a la historia de la arquitectura que nos ha enseñado que determinadas estructuras tectónicas eran más bellas que otras, o determinadas proporciones eran más bellas que otras, o el valor de una cosa la tenemos que definir, por ejemplo, en términos del U-value que tienen esas carpinterías? Y entonces cuando tenemos el U-value, decimos, esto es bello porque aísla un montón y por lo tanto tiene que ser bello. Sí, sí, eso es un poco lo que es un... Sí, no, yo quería por ahí salir un poco, como, no sé por qué estamos tan rápidamente hablando de valor, belleza, cuando digamos hay una investigación como muy gruesa que tiene también como cierto tono de objetividad sobre los que de golpe todas las preguntas reclaman como cuál es tu ética en relación a ciertas cuestiones. Como ya poniéndose por encima de todo ese conocimiento que en realidad lo acabamos de absorber, por lo menos como lo planteaste. Entonces vuelvo como a un plano un poco más de objetividad o concreto y te quería preguntar, vos hablaste sobre las cubiertas al principio brevemente, pero después en el desarrollo de la clase como que no tocaste tanto el tema, y nada, es un tema que a mí me importa en el mismo sentido en el que pareciera como haber razones por las que te importa esta investigación, digamos, que tienen que ver con cómo se cierran los edificios y con el problema de la verticalidad, la horizontalidad, también incluso con la vigencia del plano vertical y horizontal, después el techo, es como si fuera una especie de pariente de las fachadas, pero todavía más oculto, tanto que pasa toda la charla medio ahí, no sé. Entonces no sé, te quería preguntar si en el contexto de este libro y de esta investigación cómo está como integrado eso o no, o si esa parte o si... Sí, está totalmente integrado, porque realmente el libro de lo que habla es de envolventes, no de fachadas. Lo que ocurre es que la mayor parte de las tecnologías que vemos son tecnologías de fachadas, porque son las que más han evolucionado. De todas maneras, el libro parte de la hipótesis de que las tecnologías de las fachadas y de las cubiertas cada vez son más parecidas. Eso no es del todo cierto. El otro día estuve en Estonia, que es un sitio donde hace mucho frío, y me decían los arquitectos de allí que las cubiertas tienen una capa de aislamiento de 50 centímetros en Estonia, mientras que las paredes solamente 20. O sea, hay variaciones entre el performance de una cubierta y el performance de un... Pero hay tipologías, por ejemplo, hay tipologías dentro del libro como la que... más que tipologías, performances, como water tightness, porque evidentemente la cubierta tiene de entrada en la arquitectura tradicional la función fundamental de echar el agua fuera,
puede que entre un poco más frío, pero si te entra el agua, entonces ya la has cagado. O sea, el agua es el water tightness es la el problema fundamental de la cubierta. Y entonces, curiosamente, lo que ocurre en el periodo moderno es que muchas de las tecnologías de water tightness que se habían empezado a utilizar en la cubierta empiezan a descender a la fachada. Y eso está directamente relacionado con la preponderancia de una serie de ideologías de estanqueidad social, política y medioambiental, que son las que estaba, a las que me estaba refiriendo antes con Levitan, con las membranas, la tecnología de las membranas en lugar de la tecnología de las juntas. O sea, todas esas cosas tienen que ver con la cubierta. La cubierta está dentro del envelope, y hay muchos de estos assemblages, de estas especies de envelope que empiezan en la cubierta. Por ejemplo, el water tightness. Por ejemplo, el standing seam, junta alzada, los recubrimientos de junta alzada, que son los que utiliza Frank Gehry, por ejemplo, para hacer todas esas cosas, son tecnologías de cubiertas que ahora se ven porque han bajado. Y eso pasa en varias de las especies, que la cubierta en algunas son más específicas para la por ejemplo el greenwashing. Las primeras plantaciones reales en edificios se hacían siempre o en cubiertas o en elementos más horizontales. Ahora lo que vemos es lo contrario, o sea, empiezan también a bajar a la fachada, porque hay tecnologías que nos permiten plantar en paredes verticales. O sea, están incluidas en el trabajo. Espero que estén bien incluidas, porque realmente la hipótesis de trabajo es que la cubierta y la fachada son parte de una única cosa, en la que una parte es más visible y actúa a lo mejor más como defensa y más como entrada de luz y de ventilación, y otra actúa más como elemento de estanqueidad, pero cada vez también hay una especie de hibridación entre las especies de la cubierta y las especies de la fachada. Hay tecnologías, por ejemplo, las primeras casas prefabricadas, que son las lo que llamaban las tin houses, que eran las casas que se hacían en Inglaterra para las colonias, para llevarlas a Australia. Y ahí hay el Manning House y el, no me acuerdo ahora de los nombres, pero había varias empresas inglesas que empezaron a hacer casas prefabricadas con elementos de lo que llamaban galvanized corrugated iron, CGI, que es una cosa que inventó un ingeniero inglés que ahora mismo tampoco me acuerdo del nombre, pero que empezaron a utilizar ese tipo de tecnologías, que eran tecnologías de cubiertas, pero que ahora las utilizaban para hacer toda la envolvente de la casa prefabricada. Esas son las primeras tecnologías de prefabricación. Salen más de la cubierta, porque claro, la cubierta era el sitio en el que la logística de construcción era más complicada. En las paredes podías ir subiendo y poniendo un ladrillo detrás de otro. En la cubierta tenías como que tirar algo. Bueno, vamos a ver la última pregunta. De yo, como estos nuevos héroes, digamos, que sería Bellucci, por ejemplo, que tiene un tono antivanguardista, esta idea un poco que flota de... pareciera que hay... va en contra, digamos, del sistema, digamos, elitista de convalidación o desvalidación de la arquitectura. Y bueno, ¿cuál sería el rol del arquitecto en ese caso? ¿Cuál sería el perfil que te imaginás, digamos, para los estudiantes imaginarse a sí mismos en el futuro? El perfil sería, o sea, yo lo que les recomendaría es que fuesen capaces de convertirse en assemblers, en personajes que son capaces de entender esas tecnologías y de
y de construir algo nuevo con ellas, algo realmente nuevo. Porque realmente yo creo que el problema que veo con los estudiantes, sobre todo en Estados Unidos, es que estos temas no les interesan nada, cero. Eso es una herencia del mercado de las empresas corporativas, en las que los arquitectos, o sea, hay unos señores que son los que se encargan de estas cosas, que están por ahí en el back office haciendo cosas, y los arquitectos son los que van y le cuentan al cliente no sé qué película y le enseñan unos dibujos maravillosos y tal y cual, le seducen al cliente, y luego ya lo harán los del back office, que son los que saben de esas cosas. Entonces, claro, los arquitectos en América se han especializado para nutrir ese mercado. A diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado en Europa, donde el arquitecto todavía ha mantenido una cierta integridad y un cierto control técnico al mismo tiempo que control estético, ¿no? Y a mí, yo reivindico la figura del arquitecto como... Y me parece que la figura del arquitecto que entiende de las dos cosas... Creo que esa idea del assembler es una intensificación de la figura del arquitecto tradicional, que ya no trabaja para un cliente único, sino que está pensando más allá, está entendiendo la industria, está entendiendo la cultura, está entendiendo la política, y yo desde luego, para su propia felicidad, les recomendaría que se convirtieran en ese tipo de personas en lugar de en jueces. Es el problema del juicio, ¿no? El problema del juicio es muy jodido. Bueno, con esa última palabra te agradezco. Hasta pronto, la próxima.